Maritza es una vendedora de agua. Durante 5 meses no obtuvo ingresos y ahora que los autobuses ya están circulando, ha vuelto a las labores. Aunque para ella es difícil con la restricción de no subir a las unidades. Su ganancia el primer día fue de tan solo $3, ingresos con los que debe alimentar a sus 3 hijos y pagar la bodega donde guarda la mercadería. No, sí, tengo 5 meses de estar en la casa con mis hijos y no he salido para nada hasta ayer que salí. Y la verdad que la hemos visto difícil y los ingresos han bajado mucho. ¿Cuánto hizo ayer de venta usted? De ganancia, de ganancia $3. Y aparte de eso hay que estar pagando la bodega, porque se debe la bodega. Hay que estar pagando lo que se debe y hay que pagar lo que se va guardando diario. En las paradas de autobuses más concurridas de San Salvador, los comerciantes comienzan a ubicarse. Algunos con un poco de temor al coronavirus, pero aplicando las medidas sanitarias para reducir el riesgo de contagio. Vaya, esta moneda la tengo en agua con lejilla. El medio me pide una corepamba. Vengo yo, ya le echo el poquito de eso y le doy la corepamba. La constante es los bajos ingresos que han obtenido en los primeros 2 días de circulación de los colectivos. Y ante la necesidad, algunos comerciantes han tenido que variar el producto que venden para llegar a otro tipo de clientes y así mejorar sus ingresos. Vaya dólar, la gaja de guineo a dólar. No, vendíamos golosinas, cables, cosas así, de todo un poco. Sí, a intentar un poco, pero a ver si se vende. Primero Dios que sí. Aunque ya se hizo tarde, lo malo es que no nos dejan subirse a los buses. La esperanza que el panorama sea favorable es la que los mantiene en pie. Sí, tengo fe que para la otra semana ya empiece a salir más gente, porque aquí todavía no ha salido toda la gente de los trabajos, no han entrado a trabajar. Tenemos fe que la otra semana Dios va a bendecir. Más allá de ese cariño que siempre me das. Más del 70% del comercio nacional es informal y el sector por cuenta propia ha sido uno de los más afectados con la pandemia. Estos vendedores esperan que a medida el servicio de autobuses se normalice, puedan mejorar sus ganancias para lograr cubrir con todos sus gastos. Con imágenes de Juan Castellanos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos.